La central debe chequear. ¡No muerda la cuerda! Amigos, bienvenidos a Sigrid.pe, este espacio a través de las redes de Diario de la República. Tenemos que empezar el programa con un accidente terrible. En realidad son dos accidentes, uno a la altura del kilómetro 55, otro a la altura del kilómetro 102 de la carretera central. Este que ustedes acaban de ver a la altura de Huarochirí ha dejado ya al menos 10 fallecidos y más de 30 heridos. Entendemos que ha habido un despiste, como ustedes pueden observar, de un camión, lo que además ha generado gran congestión vehicular en estos puntos. Toda esta zona de la carretera central, a la altura luego de la Orolla, es realmente complicado. Entendemos, ya fue un fiscal, se levantaron los cadáveres, se han trasladado también los heridos a distintos hospitales, en algunos casos a Cañete, en otros casos hacia la Orolla, dependiendo de cuál de los dos puntos estemos hablando. Pero realmente complicada la situación. Estamos a 4 días de Año Nuevo. Y sí, es importante que el jefe de carreteras nos pueda indicar más adelante también cuáles han sido los motivos de este despiste, si hay un tema también en la vía que hay que solucionar o es un tema del conductor. Tenemos entendido, y me informa Rubí en producción, que aparentemente el conductor habría tenido también una serie de papeletas impagas hasta la fecha, 6 al menos, bastante graves, y eso también pues nos pone en una situación complicada, sobre todo cuando estamos hablando de víctimas mortales en este accidente. Vamos a estar informando desde Huarochirí más adelante, esperemos no tener que informar, digamos, peores noticias, pero sí estaremos más adelante con el jefe de la Unidad de Protección de Carreteras. Se viene Año Nuevo y es importante también dar las recomendaciones, no solamente para el buen estado de los vehículos, sino también para la responsabilidad de los conductores y, por supuesto, para el mejoramiento de las vías en los casos que sean necesarios. De este tema también tenemos que comentar el plano político, siempre lo hacemos aquí, y es que ya se ha formalizado una denuncia de parte del fiscal José Domingo Pérez Gómez contra, por decirlo de alguna manera, al fiscal de la Nación, el señor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. Esta denuncia ya había sido un poco anunciada, ¿no? Habíamos escuchado las declaraciones del jefe del equipo especial, Rafael Vela, advertir sobre una posible intromisión y una posible obstrucción de parte del fiscal de la Nación, en pocas palabras, con respecto al trabajo que desarrollaba su equipo, que integra Domingo Pérez. Pero ya formalizada esta denuncia, un poco que calza con estas advertencias, ¿no? Lo que se ha mencionado es que el señor Chávarri está pidiendo constantemente, en menos de un mes, hasta 2-3 veces pidiendo informes y sobre todo pidiendo explicaciones a los cuestionamientos del acuerdo de colaboración con Odebrecht.
Entonces, lo que José Domingo Pérez ha hecho es tomar esos pedidos de informes y decir, bueno, acá hay una clara gana de interferir con nuestro trabajo, de obstruir esta investigación y, sobre todo, de alguna manera sabotear el acuerdo de colaboración con Odebrecht. Esto es realmente preocupante y tenemos también los documentos de esta denuncia. Vamos a verlos en pantalla, me dice producción. Es importante entender que hay varios caminos para lidiar con esta denuncia. Ahí está, estos son los considerandos o en todo caso la justificación. Delito contra la Administración de Justicia en la modalidad de encubrimiento personal y encubrimiento real por parte de Pedro Gonzalo Chavarri Vallejos. Ahora, esto es el pedido de José Domingo Pérez. Pero ¿cuál es la respuesta del señor Chavarri? Ha puesto en Twitter, con respecto a la denuncia presentada contra mí el día de hoy, ahí está, por el fiscal provincial José Domingo Pérez, y ha puesto un comunicado, bueno, ustedes ahí lo pueden revisar también, y lo que entendemos es que hay dos caminos. Los dos caminos es, o se hace una investigación preliminar, o esto termina llegando al Congreso de la República, donde sabemos ya la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene al menos 3 denuncias contra Chavarri durmiendo hace varios meses. Entonces, realmente el camino de que esto vaya al Congreso nos parece bastante difícil. Quien sí está en el Congreso y nos puede más bien traer más información sobre otras cosas es Sergio Sanabria, y nos va a dar declaraciones de uno de los congresistas de Fuerza Popular. Sergio, contigo. Así es, Sigrid, ¿qué tal? Buenos días. Esta hora para informar desde el Congreso de la República. Soy acompañado por el congresista Miguel Ángel Torres de Fuerza Popular. Vamos a conversar con él brevemente porque está camino ya a la Comisión de Justicia. ¿Qué tal, congresista? Quiero consultarle cómo toma esta denuncia que ha presentado el fiscal Domingo Pérez contra el titular del Ministerio Público, Pedro Gonzalo Chavarri. Como lo señalaba hace unos minutos, pues lo que evidencia es que existe pues una pugna dentro del Ministerio Público. Sería bueno, sería saludable invitar a una reflexión a cada uno de los miembros del Ministerio Público para que aúnen esfuerzos y busquen una posición institucional en aras de encontrar la verdad, más allá de las juyas, las peleas que pudiesen existir. Ahora, en el caso de lo que sucedió la última vez en el Consejo Directivo, esta especie de enfrentamiento que hubo entre el presidente del Congreso y la congresista Luz Salgado, ¿hubo oportunidad de que conversen entre ambos congresistas de su bancada? ¿Qué se va a plantear? ¿Alguna acción contra el presidente del Congreso? No tengo entendido de que hayan conversado. Yo sí aprovecho la oportunidad para manifestar mi solidaridad a la señora congresista Luz Salgado, a quien, más allá de las posiciones que pueda tenerse, merece respeto como mujer, como expresidenta del Congreso. Yo creo que soy consciente que terminando el año los ánimos están cargados, pero debemos cuidar siempre las formas y el respeto a cada una de las personas. Ahora, ¿considera que de parte de Fuerza Popular en esta sesión del Consejo Directivo también hubo una especie de enfrentamiento de sus demás colegas contra el presidente, o solo considera que fue de parte del presidente de Salaverry? Creo que en algún momento las formas pudieran haberse perdido, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, se tomó de una manera equivocada cuando nosotros lo invitábamos al presidente a que bajara a su escaño para poder debatir. Nosotros tenemos que entender que el que está dirigiendo el debate está en una posición de administración del debate. Si quiere hacer uso de la palabra para poder desarrollar sus ideas, bienvenido sea. Pero como siempre lo hacen los presidentes, sean de comisiones, sea del Parlamento, debe, por un tema saludable, democrático, pasar a un escaño y poder debatir el tema. Creo que hubiera sido lo más saludable. ¿Se ha evaluado conversar con un congresista o llevarlo a alguna comisión? No se ha evaluado nada al respecto. Bueno, la última, ¿se ha conversado o se está viendo el tema de que posible regreso de Kenji Fujimori al Congreso? ¿Qué opinión le merece esto? Yo lo que comentaba a sus compañeros era que tenemos que ser respetuosos de las formas, ¿no? El Pleno del Congreso de la República, tengo entendido que lo que aprobó fue la suspensión, solicitarle que den paso al costado mientras se resolviera el tema de su proceso ante la justicia. Yo más bien invocaría al sistema de justicia que aceleremos al máximo el tema para poder tenerlo lo más pronto posible dentro del Parlamento. Sergio, quiero hacer una consulta. A ver, Siri, sí, te escucho. Solamente alguna reacción con respecto a la ausencia del señor Chavarri. Hoy fue citado a la Comisión de Justicia y no ha asistido. A ver, le traslado tu pregunta. Siri, me consulta. En breve ya sesiona la Comisión de Justicia. Sí, y sí, entiendo. Solo para consultarle, el fiscal de la Nación no ha llegado, no va a venir. ¿Cómo ve esto? ¿Qué le genera a usted? Bueno, esperemos, porque en realidad la invitación ha sido hacia varias autoridades.
Por ejemplo, en el caso de la Comisión de Constitución no pudo asistir y mandó a un fiscal adjunto, un representante. Lo importante es conocer la posición que tiene la institución, ¿no? Y yo saludo que se haya convocado el día de hoy a esta Comisión de Justicia. No soy titular, soy accesitario, pero me interesa muchísimo. He podido revisar el proyecto de ley enviado de parte del Ejecutivo y hay algunas cosas que me gustaría que nuestros invitados nos pudieran ilustrar al respecto. Ahora, en aras de que se impulse esto, ¿no era importante la presencia del fiscal? Pese a que es válido que venga un representante. Sí, siempre va a ser saludable. Ahora, preguntémosle a él cuáles han sido los motivos por los cuales no ha podido asistir, ¿no? Muchas gracias, señor. Me alegra. Bien, sigue el congresista entonces, Miguel Ángel Torres, que ya se está yendo rápidamente a la Comisión de Justicia, donde al parecer hoy tampoco llegará el presidente o el titular del Ministerio Público, Pedro Gonzalo Chávarri. En un momento ya ingresamos a la sala para llevar los alcances en esta sesión de hoy. Tú lo has dicho perfecto, Sergio, y muchas gracias. Tampoco ha llegado, porque es la segunda vez, entiendo yo, que tampoco se hace presente el señor fiscal de la Nación. Sí preocupa, porque que vaya cualquier representante del Ministerio Público a llevar la voz de esta institución no nos asegura que sea la voz de esta institución si hay pugnas dentro. Entonces, sí sería bueno que el señor Chávarri explique el porqué de su ausencia, si es que no llega, en todo caso, con algunos minutos de retraso. Para ello tenemos a Sergio ahí pendiente. Vamos a comentar este y otros temas con Fernando Tuesta Soldevilla, mi invitado el día de hoy. Es el presidente de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, que me ha asegurado, además, ya empezaron a trabajar. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Cuéntenos un poquito. Ustedes empiezan sus funciones el 1 de enero, pero entiendo ya están avanzando y agendando reuniones precisamente con autoridades, ¿no? No, lo que estamos haciendo es ver todos los aspectos administrativos, logísticos, en coordinación con las autoridades, porque claro, nos deben de proveer, en la misma resolución señala, todas las facilidades para poder trabajar. Nos instalamos en realidad los primeros días de enero, ¿no? Y claro, dentro de lo que he señalado es que es como un acuerdo que vamos a hacer dos cosas en términos, metodológicos. Uno, recoger todas las iniciativas de reforma que se han hecho a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, el informe de la comisión que trabajó el gobierno de transición, es un informe muy interesante. El informe de la Comisión de Constitución en el 2002 con Henry Piss sobre la reforma de la Constitución, que son incluso varios volúmenes. El informe de la comisión del 2012, encabezado por el congresista Javier Díaz Canseco. El código electoral de los organismos electorales, que fue presentado por el Jurado Nacional de Elecciones, tanto el 2011 como el 16, así como el informe y el proyecto presentado por la congresista Patricia Donaire. Okay. Entonces vamos a recoger eso, los proyectos de ley, y de la misma manera vamos a conversar con autoridades, partidos políticos, instituciones de la sociedad civil, para poder, proveernos de ideas y que nos también presente, si es el caso, algunas propuestas, ¿no? Le consultaba esto de las reuniones porque entendía, usted se acaba de presentar, me parece, en Canal N, anunciaba un poco posibles reuniones con la congresista Bartra y con el propio congresista Daniel Salaverry, que ahora justo estábamos mencionando al iniciar el programa, ¿no? La comisión va a trabajar efectivamente muchas propuestas, pero nos tenemos, nutrir además de las ideas de manera también institucional, cómo van a hacer, qué están pensando el Congreso de la República y, por cierto, el presidente del Congreso. De la misma manera, la comisión que tiene que ver estos temas, que es el caso de la Comisión de Constitución, ¿no? Eso de todas maneras, que preside la congresista Rosa Bartra. Las bancadas, fundamental, ¿no? Y así hay un listado que todavía tenemos que organizar. Pero ellos, de todas maneras, y yo diría entre los principales. De repente representantes de bancadas, o como usted mencionó, partidos políticos. Sí, voceros, ¿no? Ahí tenemos que hacer la lista. Pero de todas maneras, y hemos repetido porque además, esto que quede claro, la reforma no se hace contra el Congreso, contra los partidos, ¿no? No podemos darle espalda a quien es la institución representativa. Y tenemos que, de alguna manera, pues relacionarlos de esa manera, mejor dicho, ¿no? Conversando, que nos entreguen si es que ellos consideran pertinente. Nosotros no vamos a obligar a nadie, no vamos a exigir. Nosotros no reemplazamos, somos una comisión consultiva. De acuerdo. ¿No? Tal como lo señala la resolución. Nos han dado este encargo,
de manera libre, nosotros actuamos autónomamente, vamos a entregar recomendaciones y proyecto de ley al presidente para, en nombre del Ejecutivo, lo valoren, hagan suyas las que crean convenientes y seguramente por acuerdo del Consejo de Ministros, lo presenten al Congreso. En este recorrido ya la Comisión dejará de actuar y ya seguirá su propio curso, ¿no? Dentro de toda esta primera fase logística, de instalación, porque ustedes arrancan, ¿no es cierto?, el próximo año, pero sí quería preguntarle, ¿hay algún cronograma, algunos plazos que se estén marcando, fijando o que se planteen aquí a futuro? Bueno, el único plazo cierto es que tenemos 2 meses. Claro. Vale decir que en los primeros días de marzo tenemos que entregar el informe, y así será, ¿no? Ahora, claro, esto ha sido en estos días difíciles entre fiestas, ¿no? Había que pues coordinar también las agendas, y es por eso que claramente nos vamos a instalar los primeros días de enero. Y ahí vamos a decidir todos estos aspectos que tienen que ver con el listado de las personas, qué días, etcétera, pero también el propio trabajo de la comisión. Es un trabajo, además, muy de gabinete, en el sentido que la reflexión tenemos pues que hacerla aterrizar en propuestas que además puedan ser de posible realización, porque uno puede presentar pues una cosa muy interesante, muy seductora, pero que no se puede realizar, realista. Pero que además, cuando decimos realista, es claramente el próximo año. ¿Por qué? O sea, sí hay unos plazos concretos para poder al menos dejar sembrado. Claro, pero el plazo no lo damos nosotros. Ok. El plazo es así. El 2016 se modificó una norma que establece ahora que un año antes de la elección no se puede modificar las normas, la regla de juego. De acuerdo. Esto quiere decir abril del 2020, por lo tanto, es un año antes. Abril del 2021 son las elecciones. Por lo tanto, tienes ahí abril del 2020. Pero luego, ¿cuánto se demora una ley entre ser presentada y promulgada? Depende del Congreso, ¿no? Depende del Congreso, no, también el Ejecutivo, porque la puede observar. De acuerdo. Entonces, digamos promedio 5 meses. Ya estás hablando, por lo tanto, octubre, noviembre de 2019. De acuerdo. Entonces, si nosotros entregamos al presidente y él lo entrega a su vez al Congreso, digamos medio marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 7, 8 meses. De acuerdo. Entonces, no podemos presentar algo que no sea en ese plazo, ¿no? Hay que pisar al acelerador en todas las instancias. Hay que pisar por un lado el acelerador nuestro, porque luego viene los otros que deben de pisar el suyo, ¿no? El Ejecutivo y luego el Congreso de la República. Ahora, por ejemplo, si hay, y seguramente habrá, algunos proyectos de modificación constitucional, tienes con las justas. Primera legislatura hasta julio y segunda legislatura hasta diciembre, aunque diciembre ya estaría fuera del plazo. Creo que sí hay la posibilidad de hacerlo una legislatura también con 2/3 de la votación, no sé si hay una... No, lo que se hace, si es reforma constitucional. Sí. Se requiere 2 legislaturas con la votación de al menos 2/3 del número de congresistas. Okay. 87 congresistas de los 130 aproximadamente, ¿no? Entonces, tenemos que entregar por eso un proyecto que pueda justamente aprobarse. Que sea, digamos, lo más sencillo en términos de fácil de aprobar, pero no sé cómo... No, porque puede ser, al contrario, muy complejo. Que en todo caso, el número, además de temas, va a tener que, de todas maneras, ser acotado. Claro. Porque si es que ¿o pueden poner prioridades? De repente decirme, estas son las primeras normas, uno puede decir y dentro de las recomendaciones incluso uno podría poner... Por ejemplo, miren, en este plazo de tiempo se puede aprobar esto, pero a futuro o inmediatamente después es necesario que se discutan estas otras, pero ya no se desarrolla, ¿no? Entonces hay pues toda una trama que va entre, por un lado, los tiempos y los plazos, y por otro lado, las voluntades. De acuerdo. La voluntad política, ¿no? Y no solamente tiene que ver la voluntad de la comisión que usted preside, sino la sin voluntad duda. No, está, del resto para implementar. Y en eso es muy importante lo que acaba de señalar, porque hay que ser claro. Nosotros no reemplazamos ni al Ejecutivo ni al Parlamento. Dos, tenemos limitaciones propias de cualquier comisión. Somos una comisión consultiva. Como puedo haberlo, como por ejemplo, yo participo en una comisión consultiva de la Comisión de Constitución del Congreso desde el 2006 de manera ininterrumpida, pero
todo lo que se propone allí, no necesariamente tienen que decidir, claro, quienes deciden son los congresistas. Con respecto a eso, Fernando, y yo quisiera comentar algo que a mí me parece polémico, no se está discutiendo mucho, estamos en una mala época para discutir cosas polémicas, pero el premier César Villanueva anunció ayer que el Ejecutivo no va a insistir más en un tema que no pasó, nos guste o no, y como lo haya interpretado la gente, que es el tema de la bicameralidad. El Ejecutivo no va a insistir en la bicameralidad, pero el señor premier ha dicho que no corta la posibilidad de que el Congreso pueda tomar nuevamente el tema de bicameralidad como suyo. No sé si hay algunos candados, si hay que esperar 2 años o no, pero ¿cómo ven ustedes como comisión que va a plantear reformas políticas concretas meter nuevamente ese tema? Como comisión no te puedo decir porque todavía no hemos discutido. Pero sin como embargo, Fernando, tú estás olevía. Sin embargo, yo he tenido una opinión. Es más, se puede rastrear fácilmente en los artículos, declaraciones, etcétera. Yo he estado a favor de la bicameralidad. Es más, voté a favor, pero es una opinión de 5. Uh-huh. Ahora, hay un tema que no se puede soslayar y que tú lo acabas de señalar, que es el referéndum, el resultado se votó en contra de la bicameralidad. De acuerdo. Sin embargo, hay algunos que interpretan lo siguiente. La ley 26.300, que es la ley de derecho de participación y control ciudadano, señala que cuando se vota una norma o se niega, en este caso se vota por el no, no se puede modificar en los próximos 2 años. Sin embargo, hace referencia cuando el referéndum es activado a partir de iniciativa ciudadana, 10% de firmas. En este caso fue activado por decisión presidencial, prerrogativa presidencial. Entonces ahí hay una discusión, ¿se puede o no se puede? Si se pudiera, depende mucho también, porque tú puedes desear todo. Incluso tú podrías decir, mira, este es importante, pero la decisión del Ejecutivo y del Parlamento puede ser distinta. Uh-huh. Por lo tanto, como tú bien lo has dicho, es un tema polémico. ¿Qué duda cabe, no? Uh-huh. Es un tema, sin embargo, que necesita ser, pues, creo yo, discutido. Porque además, o de repente, si no es ahora, puede ser después. Mucha gente, y me incluyo, votó en contra de la bicameralidad, no claro. por estar en contra de la bicameralidad, sino por la forma en la que fue planteada. El mismo presidente de la República. Por ejemplo. ¿No? Y digo presidente de la República porque la iniciativa del Ejecutivo fue plantear la bicameralidad. Exacto. O sea, no es que no se quería. Claro. Sino no se quería la bicameralidad en esos términos. Exacto. Entonces, eso se puede discutir. No, está abierto, uh-huh. está abierto. Uh-huh. Ahora, con respecto a todo esto que pasa, me imagino va a tener que adaptarse al contexto político. Yo quiero entrar de repente a comentar también contigo el contexto de las nuevas bancadas. Hay modificaciones que ya, digamos, están comenzando a raíz del Tribunal Constitucional y sus resoluciones implementarse. ¿Cómo va a agarrar ese trabajo de su comisión? Y además usted participando ya desde hace algunos años en la Comisión de Constitución, el trabajo del Congreso. Ya hay 2 nuevas bancadas que se han constituido, pero entendemos pueden haber más. Hay todavía algunos no agrupados ahí, ¿no? Claro. Nosotros nos vamos a reunir. No vamos a entrar al tema del debate de ninguna manera, pero nos vamos a reunir con todas las bancadas, obviamente, oficiales. Pero también nos vamos a reunir con partidos. Ok. Porque acuérdate que hay partidos que estando inscritos no tienen bancadas. En todo caso, vamos a solicitar, si es conveniente para ellos y así lo consideran, que nos envíen también sus propuestas. No vamos a poder conversar y reunirnos con todos. Uh-huh. No me refiero a partidos, sino en general. Uh-huh. Por ejemplo, instituciones de sociedad civil o instituciones tipo defensoría, ¿no? Contraloría. Pero no podemos pasarnos los 2 meses reuniéndonos, ¿no? De acuerdo. Vamos a recibir, sí, ¿no? Uh-huh. Mucho de quienes consideran son importantes sus propuestas. Tema de la propuesta, bueno, ya la ley, en realidad lo que se ha estado votando y discutiendo sobre el financiamiento ilegal de partidos políticos, ¿es algo que también pueda entrar a discutirse entre ustedes? Yo creo que ese es casi un tema que de todas maneras se va a tocar. Uh-huh. Por lo que tú has señalado. O sea, el referéndum ratifica la reforma uh-huh. constitucional sobre 2 aspectos, pero que sin embargo creo que debe ser mirado esto a título personal de manera más amplia. Porque lo que señala la modificación de la Constitución es, 1, que se crea la figura de sanción penal, que no hay ahora, es inexistente. Uh-huh. Y 2, señala esta reforma que al margen del financiamiento público indirecto, en el caso nuestro, franja electoral, ¿de acuerdo? Los partidos y candidatos no pueden comprar espacios en radio y televisión. Esto es muy importante. Y acá una aclaración. El Estado ya financia las campañas desde el 2001.
contra los que uno dicen el Estado va a comenzar a financiar. No, desde el 2001. Hace 17 años que financia, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel regional. Lo que no van a hacer ahora es que los candidatos y partidos al margen de la franja van a comprar espacios. Esto es muy importante, porque del universo del total del gasto de campaña, 75% iban justamente a la compra. Es muy caro anunciar en televisión. Clarísimo. Entonces tú reduces al 25%. Este es un gran avance. Y contra lo que se ha dicho, debo decir lo siguiente. La propuesta del Ejecutivo fue mejorada por el Congreso, que es la que incorpora estos dos aspectos. Y entonces, no, eso lo quiero subrayar, porque muchas veces se dice que en realidad es como si las propuestas del Ejecutivo pasaron tal cual, ¿no es cierto? Lo mejoraron. Y en realidad de las cuatro de referendo, tres eran coincidentes. De acuerdo. La única que diferenció fue la cuatro, que era la bicameralidad. Hubo cierta presión, ¿eh? Al comienzo habían cosas que sin duda, pero lo hicieron y lo hicieron bien. Digamos, ahí nos queda también un poco de esperanza en el trabajo que vaya a suceder de aquí para adelante, pero solamente de referéndum tampoco, digamos, podemos guiarnos porque hay una ley de financiamiento ilegal de partidos políticos que se está desarrollando muy aparte del referéndum. También quisiera hablar de esa discusión porque es una ley que además se ha pedido reconsiderar a la luz de que ya existe un delito de lavado de activos que se estaría de alguna manera reconfigurando en esta nueva norma. Mira, la discusión que también está pendiente. Claro, pero nosotros vamos a recoger todas las iniciativas que ha habido, habrá las propias, y vamos a presentar probablemente en este caso de financiamiento, estoy hablando de un campo tan amplio, una propuesta, pero no vamos a entrar al debate si es que esa ley debe ser de tal o cual manera, porque nosotros vamos a pensar el tema de la relación siempre compleja entre dinero y política al interior de los artículos del financiamiento al interior de la ley de organizaciones políticas, que son del artículo 29 al 42. Todo eso forma parte del paquete del financiamiento en la ley. Pero la recomendación de su equipo podría ir en contra de alguna ley que ahora esté, digamos, vulnerando. Yo creo que en ese caso no simplemente presentar la propuesta. No, es un, pero ya con el solo hecho de presentar un proyecto de ley que puede ser igual o distante o distinto, simplemente es parte de lo que vamos a hacer. Temas que puedan lindar con lo judicial, con lo que sucede en el Ministerio Público, eso tampoco lo van a ver. No, porque eso ha sido, digamos, tomado, o de alguna manera lo pueden tomar o retomar, la Comisión de Reforma de Justicia. No vamos a tocar ese campo. Y usted, como Fernando Tuesta, puede opinar, yo no sé, le pregunto sobre lo que está pasando en el Ministerio Público o tampoco. No, en estos dos meses tratando de abstenerme de dar opinión sobre estos temas, ¿no? Es que no quiero que se desvirtúes, desatiendas. Entiendo, ¿no? Entiendo, pero mucho se está hablando de obstrucción. A ver, lo digo ya no por el Ministerio Público. Se quiere obstruir el trabajo de la comisión, digamos, del equipo especial. Se quiere obstruir la propia Rosa Bartra, denunciado que no la dejan trabajar tranquila en la Comisión de Constitución. En fin, que el señor Salaverry agravia. Todos están ahí un poco con los ánimos caldeados a fin de año, a pesar de que no ha habido mayores sobresaltos. ¿Cree usted que va a haber alguien que intente obstruir la labor de la Comisión de la Reforma Política o cree usted que va a tener más bien el apoyo que es el que están buscando ahora? Yo lo único que quiero es que... ¿Ver qué vaticina, Fernando Cuesta? Yo lo único que quiero es que mis opiniones no obstruyan el trabajo de la reforma política. Entonces, sobre esos temas, al margen, no quisiera opinar, por lo menos en lo que va del encargo, ¿no? Pero yo creo que vamos a tener una buena relación. Yo tengo mucha esperanza de poder relacionarnos con instituciones, con personas y con partidos. Es más, Sigrid, en este trabajo, digamos, en este ámbito, personalmente tengo muchos años, he estado en casi todas las comisiones, directo e indirectamente involucrado, y por lo tanto, tengo fe en que esto va a... Tiene experiencia, además, trabajando en estos ambientes. No, sin duda, no, de verdad, lo he hecho, sí, y como te digo, he colaborado en casi todos, y conozco a los congresistas, a las bancadas. Tengo muy buena relación con todos ellos y creo que eso va a servir para el trabajo. Última pregunta, y que sí nos interesa de manera ya de procedimientos o de procedimental, si se quiere. Hay otro tema que tiene que elegirse ya a raíz del referéndum, que es la Junta Nacional de Justicia. Yo se lo preguntaba antes de la entrevista, pero quisiera escucharlo en vivo.
¿Qué es lo que va a suceder ahora? Porque tenemos que designar a una nueva, bueno, tenemos que aprobar una ley orgánica, designar una comisión que designe a su vez a los miembros de la Junta Nacional para recién empezar a ver qué fiscal sale, qué fiscal se queda, quiénes con anticuchos tienen que ser sancionados y apartados de la institución. ¿Cómo ve ese proceso usted? Este es un proceso, claro, pero ya se estaba hablando y justamente la legislatura que se ha ampliado va a tocar ese tema. Es cierto que hay que acelerar. Tú bien has señalado, hay que modificar la ley orgánica del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Que cambiar de nombre, ¿no? Mucho de eso, pero además hay que reglamentar, por ejemplo, cómo va a funcionar esta comisión. ¿Es la misma ley orgánica del CNM la que se modifica o se crea una nueva ley orgánica? No sé por qué lado están tomando, pero entiendo, para empezar, en la Constitución sí se modifica. Claramente los artículos que además están establecidos y que han sido ratificados por el referéndum. Ahora, seguidamente, repito, tiene que evacuarse los reglamentos respectivos, sobre todo de concurso. Luego, claro, las universidades públicas y privadas tienen que elegir un representante de los rectores, no representante de las universidades, sino entre los rectores, representantes de públicas y privadas con más de 50 años y que han sido que son licenciadas al momento. Y luego se tiene que elegir por concurso público, ¿no? A los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ellos se tienen que instalar y luego tienen que empezar, por un lado, todo lo acumulado sobre nombramiento, ratificación, en algunos casos quizá remoción. Por ejemplo, el jefe de OMPE está suspendido. De acuerdo. Hace meses. Y todavía su cargo no lo puede ver nadie hasta que no se instale. Hay, Manuel Cox es el interino. Justamente el quien reemplaza, el encargado, ¿no? Y él va a tener que estar a la cabeza de la institución hasta que se convoque a concurso, se elija al nuevo jefe de OMPE. Entonces eso tiene varios meses, ¿ah? Igual, por ejemplo, Jorge Irigoyen, jefe nacional de RENIC, termina su mandato en fin de febrero o inicio de febrero. Entonces va a dejar el cargo, no puede nombrar todavía porque no hay junta, entonces va a demorar algunos meses. Un trabajo enorme. Además le han dado a la junta 180 días para que revise aquellas resoluciones del ex CNM. Que estimen conveniente, no van a revisar absolutamente todo, pues un montón, ¿no? Pero eso sí, este es el próximo año, digamos, va a ser el año de las reformas, ¿no? Y ojalá que termine bien. No, de hecho, que sí va a ser el año de las reformas, pero lo que tenemos que hacer es que terminen bien. Bien, muchísimas gracias Fernando Tuesta por estar aquí con nosotros. Realmente, que todos pisen el acelerador. Gracias. Con eso me quedo irresponsablemente, porque no nos vayamos a estrellar contra nada. Así es. Bien, amigos, vamos a tener que ir terminando. Yo solamente quiero anunciar algo que acaba de salir, en realidad, al menos yo me acabo de enterar, que hace unos días se ha formalizado una denuncia penal contra José Domingo Pérez. Una denuncia penal por plagio y por falsedad ideológica. Y quien le ha planteado esta denuncia, como si no tuviera suficiente trabajo, Domingo Pérez viendo lo de Odebrecht, ahora también tiene que defenderse en medio de esto. Lo que ha pasado ahora es que quien ha denunciado por plagio y falsedad ideológica al fiscal encargado de ver el caso Cócteles, de ver el caso Lavallato por Alan García, etcétera, es Patricia Tubilla, que además trabaja como fiscal en el Callao y que además es militante del Partido Aprista. Son dos los abogados que han planteado esta denuncia. Uno de ellos postuló incluso por el APRA. Entonces, bueno, realmente es preocupante. Yo solo cumplo con decirle los hechos. Esperemos que ya cada uno saque sus interpretaciones. Y sobre este tema, que sí me parece bastante complicado y que abona en la hipótesis de que a mucha gente no le gusta José Domingo Pérez a cargo, ¿no es cierto?, de estas investigaciones, pues tendremos que ir viendo en qué se desencadena. Yo me tengo que despedir, manténganse enganchados a las redes de La República, que a la 1 viene en 10 minutos el noticiero que actualizará esta y otras noticias. Nos vemos mañana. Chao.